Ah, ok. Tenemos una tarde a Alan que presenta una iniciativa que tiene varios años de estar caminando, que es una alianza global para establecer globalmente, la redundancia, una profesión relacionada a la administración de arte. En todos los otros campos existen ingenieros, agrónomos, etcétera. En estos momentos el planeta está cubierto, la parte terrestre, el 15% del planeta es área pastoral. De alguna u otra forma, el 30% de Costa Rica tiene un grado de protección. El tema marino está empezando a crecer y no teníamos profesionales para gestionar estos territorios. Antes pensábamos que un biólogo podía manejar un área protegida. El área protegida, además de la parte biológica, tiene la parte social, la parte comunidad, la parte de proyecto, la parte de presupuesto, la parte de gerencia personal y una serie de otros ámbitos. Pero no existía una profesión, excepto en el APA, que es uno de los primeros programas a nivel mundial, junto con otro en Australia, de formar profesionales para administrar las áreas. Partiendo de esa experiencia, dentro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, como vicepresidente de Educación de esta comisión que soy, propuse esta iniciativa global. Ha venido trabajando, y no voy a adelantar, me imagino que Alan va a hablar de los diferentes componentes. Se ha venido trabajando en diferentes componentes, pero la gran meta era lanzar esto ya en la práctica, porque ese es un lanzamiento del proyecto en la Convención de Diversidad Biológica en Nagoya en el 2010. Y de hecho, el secretario ejecutivo de la Convención de Diversidad Biológica co-lanzó conmigo el proyecto. Lo que hicimos ahora en Australia fue presentar ya a la sociedad los hijos que nacen del proyecto, o sea, productos concretos. Y yo creo que esto ha sido sumamente relevante. El Congreso de Áreas Protegidas que tuvimos a Australia es el evento magno de áreas protegidas y básicamente en realidad de todo el tema de diversidad y conservación de paisajes, etcétera, a nivel mundial y se hace cada 10 años. Y a través del trabajo de equipo y las presentaciones que hizo Alan, que hice yo, y Fernando también estuvo participando, en el proceso, el LAP y UCI se colocaron tú a tú con todas las otras organizaciones, más hasta grandes consorcios universitarios, ahora están pidiendo colaboración para que les enseñemos cómo trabajar con las competencias y para que les ayudemos a generar esta iniciativa de crear. Yo creo que ha sido un tema trascendental para la institución, para la LAB y sobre todo para el futuro, porque ya tenemos, o sea, una pila así de tarjetas de gente que quiere estar colaborando en este tipo de trabajo. Entonces, gracias, Aaron. Bien, buenas tardes. Voy a utilizar uno de los elementos que ya Edward acaba de citar para presentarles la alianza. Tal vez ustedes han visto las siglas por ahí, GPAM, en español sería Alianza Global para la Profesionalización de la Gestión de las Áreas Protegidas. Y además vamos a hablar un poquito de cuál fue el rol de la LAB en este lanzamiento. Les quería pedir un momentito que ustedes se traten de imaginar a Costa Rica, las provincias de Costa Rica. La gente que está afuera ahorita les muestra un mapa. Y que se imaginen que agarramos la cuarta parte de este territorio o un poquito más y la dividimos. Y tomamos una parte del tamaño de Heredia y Alajuela, que sería más o menos esto, y la dividimos. Y el presidente, como tenemos nuevo presidente, nos deja administrarla de manera diferente. Tenemos condiciones para manejarla y administrarla de manera diferente. ¿Qué tipo de personas, si yo les tuviera que pedir a ustedes que escogieran para que les ayude a gestionar este territorio, escogerían? Posiblemente las personas más preparadas que tenga el país. Vamos a agarrar ese país y vamos a agarrar una cuarta parte de esto. Toda Heredia y Alajuela. Bueno, esa es la realidad que tenemos en las áreas protegidas de Costa Rica, como decía Eduardo. Cerca del 30% de las áreas protegidas es lo que tiene el país con cobertura. Y si las pusiéramos todas juntas, cubrirían más o menos Heredia y Alajuela. Y como decía Eduardo, la realidad, lo que está pasando ahí, el tipo de profesional, y ahí ya lo hizo él en la administración.
que necesitamos para administrar áreas protegidas. En algunas han sido biólogos o ecólogos, en otras sociólogos, en otras administradores de empresas, en otras inclusive abogados están gestionando estas áreas protegidas. Pero ninguno de ellos puede tener una visión completa de lo que implica la gestión de las áreas protegidas porque no fueron formados para eso. Por ejemplo, un biólogo no fue formado para reunirse con la gente, hablar con la gente, negociar con ellos. Un sociólogo sí está preparado para trabajar con la gente, pero no entiende mucho la dinámica ambiental de las áreas protegidas y de por qué está conservando los recursos que tienen por ahí. Un administrador de empresas entiende la dinámica de la gestión de recursos humanos, de la parte financiera, pero carece de los otros dos elementos. Y abogados y policías, bueno, sí pueden darle garrote, como decimos aquí, a la gente, pero no entienden mucho de por qué lo están haciendo y no tienen la capacidad de sensibilizar. Entonces, ¿cuál es el tipo de profesional que debería dirigir un área protegida? Evidentemente debería ser un administrador de áreas protegidas. Si nos devolvemos a la realidad que les acabo de explicar, de que si agarráramos Heredia y a la Juela juntas y pusiéramos a un biólogo que gestionara todo eso, no estaría bien, ¿verdad? Un sociólogo o un geógrafo, únicamente. Entonces, en el lab nos dimos a la tarea, empezando en 97, desarrollar esta carrera que se llama Bachillerato en Administración de Áreas Protegidas. De ahí nosotros hemos graduado 56 personas, uno de esos fui yo en el 2005, 2006, no me acuerdo. Y eso ha sido en tres generaciones. Más o menos a nivel de país, las pelotitas moradas que se ven acá muestran dónde están ubicados nuestros egresados de su bachillerato y los números muestran si fue la primera, la segunda, la tercera generación. Entonces hemos hecho un esfuerzo bastante grande para que el personal se distribuya en todo el país. Entonces lo que teníamos de Heredia y Alajuela juntos, ya tiene gente que tiene una formación un poco más integral de lo que tenían anteriormente los profesionales que estaban trabajando en áreas. Ahora, ¿qué pasa en el resto del mundo? Eduardo también les citaba que hay más de 200.000 áreas protegidas a nivel global. Esto es cerca del 15% de la cobertura. Si tuviéramos todas esas áreas juntas, sería el tamaño de Latinoamérica, más o menos. Entonces, todo eso es el equivalente a áreas protegidas en Latinoamérica. Y lo demás sería lo que no es áreas protegidas. Perdón. Estamos hablando de categorías terrestres, porcentaje marino. Okay, mientras nosotros estamos pensando en el tipo de profesionales que ocupamos en Costa Rica, en muchos países de estos, no les importaría el tipo de profesional, pero que tuvieran profesionales. En muchos de esos países, en Asia, en Latinoamérica, el administrador no es alguien profesional, no tiene ninguna de esas formaciones. Entonces, para atender esto, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, liderado por Edward, piensa en que uno de los elementos claves es la profesionalización de la gestión, crear esta alianza de la que hemos venido hablando, la alianza para la profesionalización de las áreas protegidas. Y es básicamente un consorcio, un grupo de universidades y de centros de investigación que ya trabajan en áreas protegidas, que están interesadas en profesionalizar la gestión. Entienden que es sumamente importante hacerlo de manera respetable. Principales componentes que tiene esta alianza. El primero de ellos es la preparación del registro global de competencias. Regularmente los programas de nosotros los hemos diseñado por objetivos. Partimos un objetivo y diseñamos un programa profesional. En la educación basada en competencias, a este nivel se piensa cuáles son las funciones que tiene que desarrollar la gente en su área protegida, cuáles son los saberes que debería tener para poder obtener los elementos necesarios para desarrollar esta función. Por ejemplo, si yo le doy información a la gente en una universidad como esta o en cualquier lugar, yo necesito un conocimiento básico de trato con las personas, necesito tener una serie de elementos, necesito prepararme. Entonces, bueno, se hizo un registro global de competencias en el que se detallan más de 250 funciones que desarrolla el personal de las áreas protegidas a nivel global, cuatro niveles por estudiar. Y esto no se enfoca solamente en lo que debería conocer la gente, que es mucho lo que hemos hecho nosotros en educación. No es darles toda la teoría, sino que es enseñarles a hacerlo. También velar por algunos elementos que son propios de la gente, las actitudes, las motivaciones, lo que mantiene a la gente trabajando en sus áreas. El segundo elemento es desarrollar un currículum basado en competencias tomando esas funciones y saberes. Nosotros lo enfocamos en desarrollar problemas específicos que están vinculados con esas funciones. Entonces, la gente no da información solamente, lo desarrolla para atender algunas necesidades, oportunidades o problemas en particular. Por ejemplo, en un área protegida la gente hace recorridos de control y vigilancia para que no haya cacerías, por ejemplo. Y es porque el problema principal es porque están perdiendo los valores de este poder. Entonces, la función no se realiza solamente porque la quiere realizar, sino porque hay problemas en el área protegida. O la interpretación que ustedes ven en un sendero en un área protegida, que dice cuál es la especie, cuál es su importancia. Bueno, en esa área protegida hay una oportunidad de sensibilizar a la gente. Entonces, la función de interpretación realiza.
caracteriza, porque tenemos la necesidad de que la gente se vuelva más sensible a la parte digital. El tercer componente es una certificación de competencias. Hay gente que trabaja en áreas protegidas que tiene cerca de 20 años de trabajar ahí, o 30 años, y no se puede nada más llegar y decir, ok, ahora vienen todos los profesionales, ya está bien, pierden, porque ellos tienen mucho conocimiento para saber lo que hay que hacer es tratar de integrarlos, formalizar lo que ya ellos saben, de darles un título de guardaparte, que ya también se adquirieron, o de administrador, como el ejemplo del ejemplo. El elemento siguiente es un ebook, bueno, ya que estamos haciendo un elemento tecnológico, hay un libro de gestión de áreas protegidas, un libro bastante grande, y es muy difícil de conseguir. Lo que estamos proponiendo ahí son las bases conceptuales de la gestión de las áreas protegidas en un libro, que es de acceso universal en varios idiomas. Entonces está el establecimiento de centros de excelencia, que vendría siendo más o menos como la acreditación GAC, que hace PMI, por eso un centro particular que puede brindar los programas que tienen acá, que está diseñando basado en competencia. Hay una serie de criterios, esto va a ser open source, cualquiera puede disponer de esto, pero si quieren un reconocimiento particular de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, tienen que estar acreditados como centro de excelencia. Y el último es un programa de becas, que básicamente es ayudar a implementar esto en las instancias especiales. ¿En cuáles estamos participando nosotros más activamente? Bueno, Eduard está participando en todos, porque Eduard lidera esto. Pero nosotros como el APA participamos primero en el Registro Global de Competencias, siendo los representantes, por ejemplo, así de Latinoamérica. En unas actividades que tuvimos en Alemania, estuvimos revisando las funciones que estaban definiendo para áreas de Latinoamérica. Entonces, era el primer aporte. El segundo fue agarrar las competencias que se diseñaron ahí. Nosotros construimos dos programas básicos, dos programas basados en competencias. Uno para nivel de directores de áreas protegidas, otro para nivel de sistemas de áreas protegidas, a nivel local. Y diseñamos tres cursos que llevamos a Australia, tres en español y tres en inglés, para presentarle a la gente cómo pasábamos del tipo de competencias al programa basado en competencias y a los proyectos formativos. Y eso es lo que la gente está utilizando ahorita, o está tomando de referencia para este programa. Y el otro componente en el que estamos trabajando es el ebook, donde Eduard describió uno de los 23 capítulos de este libro. Es referenciado en todo el mundo por la gestión de y el apoyo de nuestros federales. Los tres principales estamos participando nosotros en el app en la alianza. ¿Por qué la educación basada en competencias? Más o menos en los años 60, 50 inclusive, cuando se empiezan a desarrollar las áreas protegidas, uno de los cursos típicos en áreas protegidas para guardaparques era el uso de una bruja. ¿La brújula para qué le sirve? Al guardaparque, para que entre al bosque, para que sepa dónde está el norte, su ubique y no se pierda, y pueda movilizar. Entonces, ese curso que yo diseñé en el 50 o en el 70, o en el 70, me puede servir hasta el 80, hasta el 90, porque sigue siendo lo mismo. O sea, la brújula no cambia, de hecho, puede tratar cientos de años atrás. Y al guardaparque se enseñaba eso. Finalizando el 2000, aparece este otro instrumento, bueno, lo habían desarrollado estadounidenses hace mucho tiempo para hacer películas, pero ya se empiezan a utilizar aplicaciones específicas de sistemas de funcionamiento de gráficos, GPS, para utilizarlos en el campo. Entonces el guardaparque ya no solo utilizaba una brújula, sino que utiliza eso. Y aquí, digamos, se quedó una tala, entonces marcaba este punto. Se iba y preparaba una denuncia, decían las coordenadas tales y tales, entonces, o encontraron un recurso importante para el turismo, entonces lo marcaba también. Se iba y delimitaba, digamos, un terreno particular. Entonces, cuando yo estoy pensando en darle formación a la gente, ya no solo pensaba en el uso de una brújula, sino también que tenía que tener el GPS. Y después, a mediados del siglo XXI, aparece eso, que es un sistema de información de gráfico. Los datos de ese GPS yo los paso para acá, y yo, digamos, puedo poner datos de 3 años o de 5 años ahí, y puedo con eso decir, mira, los lugares donde hay más cacería, toda el área protegida se mete, los lugares donde hay más incendios, ese tipo de elementos. Entonces, yo sigo pensando en darle información a la gente y capacitarlo. Tendría que enseñarle a usar la brújula, a usar el GPS y ahora a usar el SIC. La gente no es como que tuviera un GPS para todo ese tipo de información. Pero si lo ven, digamos, 40 años utilizando la brújula, hace más o menos 15 años empiezan a usar el GPS, digamos que hace más o menos 10 años empiezan a usar este otro instrumento. Entonces, hay un tiempo más o menos de 5, 6, 7 años en que entra una nueva tecnología. Y antes se duró 40 años para pasar a eso. Y hace 4 o 5 años, aparece lo que cada uno de ustedes señoritas,
smartphone. En un smartphone, yo bajo una aplicación, y esa aplicación me enseña cómo llegar de tal punto a tal punto, como Waze, por ejemplo. Por tanto, yo tenía que sentarme con esa bruja, ver en el mapa, ver las curvas de nivel y trazar mi ruta. Era súper complicado, digamos. Ahora nada más lo doy a Waze que me tira a tal punto. Lo hace. Entonces, estas aplicaciones aparecen todos los días. Yo no le puedo seguir enseñando contenidos a la gente. Aprendo a usar la brújula, aprendo a usar GPS, aprendo a usar y aprendo a usar los smartphones y las aplicaciones. Entonces, lo que apostamos nosotros en educación basada en competencias es apoyar a la gente para que ellos quiero acceder a eso, lo llamamos el paso de la era de la información a la era del conocimiento. Nada más me meto en Google y digo una aplicación para buscar el índice de densidad de forestal utilizando una infraestructura. Me dice, bueno, están estos programas, estos open source, estos tienen un costo de tanto. Tú vas a buscar el acceso a un solo clic. Entonces, es lo que está pensando que uno le puede dar todo este conocimiento a la gente. Y lo que sí puedo hacer es llevarlo y dirigirlo para que puedan hacer un curso. Todos tenemos intereses diferentes. Cada uno va a buscar la parte. Somos los utilizadores. Okay. Para ir al grano ya, el primer componente que les hablaba, el registro de competencias, un inglés que se llama Megaple, lideró este proceso, se identificaron cuatro niveles en los que iba a trabajar. De guardaparque, técnicos, administradores de áreas protegidas y directores de sistemas. Todos estos se identificaron una serie de ámbitos que están relacionados con áreas protegidas, digamos. Otro ámbito puede ser planificación, otro recursos humanos, otro, todos los componentes biológicos de las áreas. Y se empezaron a definir cuáles son las funciones de cada uno de esos elementos. Esto, como les decía, se identificaron 250 funciones. Cada una de esas funciones, bueno, no lo pueden ver ahorita, pero tiene saberes particulares. Nosotros para Chile hicimos algo parecido a eso, pero en Chile nosotros identificamos 110 funciones. Y cada una de esas funciones tenía por lo menos de 10 a 15 saberes particulares. Estamos hablando de 600 saberes diferentes. También eso es mucho para poder actualizarse al futuro y poder cambiar el plan. Entonces, cuando tuvimos la capacitación con Sergio Tobón, cuando tuvimos la capacitación con Sergio Tobón, él nos decía que nos enfocáramos más en el problema que existe o en la oportunidad que existe. ¿Cuáles son los temas que están relacionados con eso? Entonces nosotros agarramos esas funciones y preparamos un reto particular para la gestión de las áreas protegidas. Este reto en particular, como ejemplo, habla de que las áreas protegidas no tienen los recursos suficientes para gestionar su espacio. O sea, le faltan vehículos, le falta equipo, le falta gente, le faltan una serie de elementos. Y revisando el listado de las 250 funciones que se incluyeron en esta alianza, determinamos que todas estas que están aquí, cada una de esas es un código de una función. Entonces, solamente esta tiene como 20 funciones. Entonces será este problema y estas funciones atienden este problema particular. Entonces, por ejemplo, para tener estos recursos yo ocupo temas de proyecto. Para tener estos recursos yo ocupo saber planificar bien. Para tener estos recursos yo ocupo fortalecer una serie de elementos. Aquí hay tres ejemplos nada más. Una de las funciones que él decía es liderar la identificación de nuevos recursos para la sostenibilidad financiera de las áreas. Yo como administrador tengo una función de identificar nuevos recursos. Eso va dirigido a conseguir los recursos necesarios para el área protegida, que es el problema que planteamos. Tengo que tener la capacidad de presentar argumentos y justificar las mejoras en los fondos y las inversiones en las áreas protegidas también. Entonces, a mí me dicen cuántos recursos necesita, yo tengo que tener la capacidad de decir, bueno, necesito esto, por esto y esto. Y instituir políticas y procesos para que se puedan llegar esos recursos a las áreas protegidas. Estoy pensando a nivel de un director de sistema de áreas protegidas. Y así cada una de estas otras funciones que Mike plantea, nosotros las vinculamos con uno de los retos. Así nosotros identificamos 16 problemas como este para nivel de directores de áreas protegidas y 9 a nivel de sistema de áreas protegidas. Esto fue una de las guías que tuvimos de Sergio Tobón para construir los problemas. Entonces, aquí en la parte de abajo, nosotros tomamos ese problema que las áreas protegidas no tienen recursos suficientes para gestionarse y lo planteamos como un reto. ¿Cómo podemos conseguir que las áreas protegidas tengan los recursos suficientes para gestionarse? Después, identificamos cuáles temas son afines con esto. Entonces, por ejemplo, uno de esos temas es proyectos, otro puede ser responsabilidad social corporativa, otro puede ser el tema de normas jurídicas que no permiten que lleguen los recursos. Emprendedurismo,
Hay como 10 temas aquí que están vinculados con este problema en áreas protegidas. Y después planteamos la competencia. Entonces, la competencia ahí dice... Bueno, como lograr las condiciones necesarias para atender las necesidades de recursos que tienen las áreas protegidas. Es un tema directamente de desempeño. Si yo tengo este problema particular, que es que no tengo los recursos, bueno, la persona que lleve este proyecto formativo, que es similar a un curso, debería tener las condiciones para lograr esos recursos particulares. Y para eso tenemos unas pruebas de desempeño. Yo no puedo estar claro que en un curso de 5 semanas o de 3 meses una persona pueda tener las condiciones para generar los recursos suficientes. Pero puedo plantear una serie de resultados de aprendizaje que me ayudarían a tener claro si esta persona está consiguiendo este resultado. Para obtener esos resultados, yo planteo una serie de actividades de enseñanza y aprendizaje, no enseñanza y aprendizaje separado. Entonces, ya no hay ese tema de que era una parte conceptual muy fuerte y algunas actividades y exámenes y ese tipo de cosas, sino que hay actividades específicas donde confluyen los dos elementos. Entonces, puedo agarrar un estudio de caso de una realidad particular y pedirle a la gente que desarrolle a partir de ese estudio de caso unos elementos. Entonces, ya no tienen toda la parte teórica como un curso anterior. Y por último, las evidencias y la evaluación particular. ¿Cómo me doy cuenta yo que la gente desarrolló eso? Pues como les decía, nosotros desarrollamos una malla como esta para 26 procesos formativos para el nivel de directores de áreas protegidas y 9 para el nivel de directores de sistemas de áreas de conservación. Y esta es la base de la malla curricular o la base de lo que podría ser un reboe específico para gestión de áreas protegidas. Entonces tendríamos 16 temas a nivel de dirección de áreas protegidas. Okay. Y esto lo pasamos al proyecto formativo como tal. Entonces, con apoyo del departamento virtual, planteamos un diseño diferente, digamos, de lo que hemos recibido de los cursos particulares. Cuando uno entra a la plataforma, se inscribe, va a aparecer en esta pantalla nada más. La pantalla... La pantalla está dividida en la parte izquierda por unidades. Este curso de planeación integral de áreas protegidas tiene 4 unidades particulares. El video en que aparece Edward es un video técnico que explica qué es la planificación integral de áreas protegidas. El video en que aparece Nayansi explica la dinámica del curso como tal o del proyecto formativo, explica qué hay en las unidades, qué tienes que desarrollar, cuál es cada uno de los elementos que están aquí a la derecha. Abajo hay un elemento que dice ayúdenos a mejorar, entonces para que la gente que lleve el curso pueda decir qué elementos mejorarían particularmente. No es una simple evaluación con preguntas, nosotros planteamos de qué le pareció el facilitador, qué le pareció los contenidos. No, es algo más abierto donde ellos pueden tener la libertad de destruir lo que quieran. Los foros están en el apartado de abajo. Al lado derecho hay una serie de elementos que están integrados con toda la carrera. Este curso, como vieron, fue construido pensado en una estructura completa. Entonces, hay elementos de este curso que se vinculan con elementos de los otros cursos. Y hay actividades de evaluación que están compartidos, están las reglas del curso, está un diagnóstico particular para ver cómo empieza la gente en este curso, que revisen uno de los elementos, está el perfil tuyo, está el perfil de los participantes, hay un glosario, que le vea este glosario, si pensamos en 16 cursos de estos, un glosario particular está conectado con los otros cursos y cada persona tiene que aportar 5 palabras, estamos hablando que por curso se están generando no sé, unas 100 palabras más o menos. Por 16 estamos hablando de 1.600 palabras. Ellos están creando un propio diccionario que al final de la carrera lo tienen completo y fueron elementos que fueron claves para ellos y diferentes en todos los casos. Y está un elemento clave que dice Overview of Training Project. Es un ebook. Está acá. Este ebook básicamente es ir pasando. Lo primero que detalla es el problema que se quiere atender con este curso para que la gente sepa que el curso no está desvinculado, sino que está teniendo un problema particular. Aparecen los objetivos, aparecen los resultados, aparecen temas técnicos. Entonces, si hablamos de que un elemento clave es que conozcan una teoría particular, entonces está ahí la teoría, pero no dice todas las citas como estamos acostumbrados. De acuerdo a tal y tal el autor, se entiende por teoría de biografía de ellos, no, sino que está en un lenguaje muy sencillo, no nos interesa que la gente se confunda y al final se dejan las referencias. Que si quiere ampliar sobre teoría de biografía de ellos, vaya a este sitio o revise más esta documentación. Y en ese tipo de educación se le da la posibilidad a la gente, pues, ya sea un tema, no tenga por qué estar preguntando.
llevar algo de proyectos, ¿sí? Sería necesario que yo me tenga que leer toda la teoría de proyectos, pero ellos lo hacen con el marco lógico y yo lo hago como de PMI. No, no importa, sabes de proyectos, sabes de proyectos. Entonces, da una diferencia. Entonces, a ver, se valora que la gente sepa otras cosas. No tiene por qué saber todo lo mismo. Y aquí hay un ejemplo de una actividad particular. Aquí hay una presentación, hay estudios de caso y hay un foro. Todos en... Entonces, al inicio, aparece el profesor Roberto Vides en un planteamiento sobre planificación territorial utilizando un caso de Bolivia. En el lado de abajo aparece Sally haciendo una presentación sobre planificación de áreas protegidas en caso de Argentina. Hay una serie de preguntas guías para que ellos puedan revisar los dos estudios y puedan encontrar similitudes, diferencias, no solo entre los casos, sino entre los casos, entre las que ellos tienen, que puedan valorar los otros temas que venían, por ejemplo, en el libro. Y abajo se habilita un foro, y este foro está vinculado en Facebook. La idea es utilizar los recursos que nosotros tenemos. Simplemente la gente pasa más en Facebook esperando a eso. Pero si entras a Facebook dirigido desde ahí, te sientes mejor porque estás en Facebook y de una vez revisas. Entonces, digamos, ese tipo de cosas las tratamos de mostrar. Tal vez no sea tan así, pero eso es lo que vamos a tratar en este curso. Ok, nuestros aprendizajes, ya para ir terminando en este proceso, primero, no estamos para brindar conocimiento, ya eso pasó donde estaban los grandes profesores aquí, no que apoyamos en la construcción del conocimiento de cada uno. Cada quien decide a dónde quiere llegar, si quiere ser un mediocre o si quiere avanzar, y ahí verá sus resultados. La construcción de los procesos de educación basados en competencias, interdisciplinario, no es que el curso de fundamentos biológicos lo construye el biólogo, el ecólogo, el de fundamentos de desarrollo rural lo construye el sociólogo, porque todos hay una línea muy junta de dónde llega uno y dónde empieza el otro. Un problema, por ejemplo, de tala ilegal en un área protegida, sí es un ilícito, pero además es un tema económico. Pero además es un tema social, porque puede estar vinculado con la pobreza, puede estar vinculado con el empleo. Y además es un tema biológico, puede ser que esté talando los últimos árboles de alguna especie que tenemos. Y además es un proceso administrativo, porque yo tengo que ver, tengo los recursos para atender esta amenaza, equipo, materiales. Pues antes nosotros veíamos ese curso separado, amenazas sanitarias, biología de la conservación 1, 2, 3, todos los componentes los veíamos. Ahora, este proceso lo diseñamos entre varias personas. El de Bolivia lo estamos haciendo igual, diseñándolo entre varias personas, y lo estamos viendo desde arriba. Entonces, vemos todos los cursitos juntos, vemos cómo están entrelazados. Cuando yo doy uno en particular, estoy consciente que lo que viene es este otro tema, que tengo que tratar de que se cumpla todo. No nos va a pasar como nos pasaba en algunos, no voy a decir el nombre de la maestría, pero empezábamos con proyecto 2 y terminábamos con proyecto 1. Tenemos la noción, digamos, de cuáles son todas las etapas del proceso. Para cerrar, como les decía ahora, en el Congreso Mundial de Parques Nacionales de Sydney 2014, la anterior había sido en Sudáfrica en el 2003, en Durban, en este escenario nosotros lanzamos la alianza. En esta actividad estuvo principalmente Edward, fueron una serie de sesiones en diferentes sitios, nos presentamos principalmente lo que les acabo de mostrar, de cómo pasamos de las competencias al sitio, digamos, ya donde ustedes lo pueden ver. Y ahora estuvo en la otra parte más técnica, negociando y dando fuerte ahí, porque hay muchos intereses de otras organizaciones también que tienen también su propia agenda. Lo lanzamos ahí. Como decía ahora, es como decir las Olimpiadas deportivas, bueno, en áreas protegidas es el máximo evento. Se mostró un avance importante en cada uno de los componentes de la iniciativa, de los seis en particular. Lo de competencias estaba listo, lo de los cursos, llevamos lo que dijimos que íbamos a llevar, que eran seis cursos particulares. Casi feliz. El ebook se presentó también. Lo de becas, no sé cómo estuvo esa parte y los componentes están más avanzados. Después, el componente de currículum que nosotros desarrollamos fue bastante bien evaluado por la gente que estuvo presente. Como decía Eduardo, establecimos una serie de relaciones. Seguimos dirigiendo este componente. Uno de los seis a nivel global sigue siendo dirigido por uso. Nos vinculamos a un consorcio australiano de universidades, también con gente de Sudáfrica y Alemania para trabajar este tema. En algunos casos nos pidieron apoyo para seguirlo desarrollando. Algunos de los australianos empezaron a hacer este mismo y quedaron tal vez a la mitad de lo que nosotros diseñamos para llevarlo para allá. Afortunadamente el lab tiene un equipo bastante grande de trabajo, entonces creo que podemos dar la talla.
Y como resultado, se hizo la promesa de Sydney. Esta promesa integra una serie de elementos y la declaración como tal, elementos, digamos, que la gente se compromete. Pero la gente no solamente de los países, de los gobiernos, sino también empresas. También participaron líderes indígenas en esta declaración. Y cada uno de los grupos que estaban presentes ahí desarrollaron como los temas principales para plantearlos en esta estrategia. Dentro de eso, se plantea como meta global la protección del 17% de la cobertura terrestre, o se mantiene esa propuesta, y un 10% de la parte marina. Entonces, estamos en 15%. Y en esa misma propuesta se reconoce la profesionalización de la gestión de las áreas protegidas y los resultados, digamos, del grupo de trabajo de competencia, un tema vinculante para la propuesta. Eso es lo más importante. Una invitación en particular es que en enero nosotros vamos a estar desarrollando este foro sobre resultados del Congreso Mundial de Áreas Protegidas en el app. Vamos a invitar a alguna gente para que hable de esto, cuál es la vinculación para las áreas protegidas de Latinoamérica. Esto es básicamente porque necesitamos darle una buena revisada a la promesa de Sydney y sacar este tema para todos los proveedores de apoyo técnico interesados, info@uci.cr. Y si quieren más información sobre esto, mi correo. Bueno, eso es, no sé si tienen preguntas, comentarios, creencias, observaciones, invitaciones. Muy rápido, ¿no entendieron? Bueno, muchas gracias por la exposición. Estuvo muy interesante. Felicidades por el papel en el Congreso. ¿Cuánto tiempo les tomó diseñar esos? ¿Cuántos proyectos formativos fueron los que presentaron? ¿Tres? ¿Y cuánto tiempo duraron haciendo los cursos? Bueno, diseñamos 26 proyectos formativos, la base de 26 cursos, y duramos más o menos 2 meses y medio, 3 meses haciendo todo este proceso. Yo creo que aquí también es muy importante hacer un reconocimiento al trabajo de equipo que apoyó el proceso. Ustedes de VLAB jugaron un rol fundamental, sin ustedes no hubiera sido posible. O sea, Carlos estuvo aquí con su gripe haciendo las entrevistas. O sea, quiero agradecerles de corazón porque fue una apuesta en primera plana a nivel mundial de una pequeña organización que trabaja de manera muy seria y de tú a tú con grandes organizaciones, con grandes presupuestos. O sea, lo que conseguimos de presupuesto fue una cosa que gestioné con Biopama. Es un proyecto para países ACP, son África, Pacífico y Caribe. No podían venir recursos para Centroamérica. Y a pesar de eso logramos que ellos nos dieran un poco de recurso económico para elaborar lo que llevamos a presentar y financiaron la ida al Congreso de Alan y Fernando para que no fuera un costo para la UCI. Pero el haber dado una respuesta de primer nivel y con un tiempo adjudicado sumamente corto, porque en teoría cuando hice la planificación de todo este proceso desde hace varios años, para julio del 2013 íbamos a tener todas las competencias aprobadas y el diseño y los cursos en borrador. Y desde 2013 al 2014 el diseño tranquilo de los cursos. Todavía no está la versión final de las competencias, porque el grupo que lo estaba desarrollando, un equipo liderado por Mike, él hizo mucho el esfuerzo, todo fue un esfuerzo muy voluntario. O sea, al final a Mike le tocó un poco de recursos también porque es un consultor independiente y tiene que recibir un ingreso para poder dedicarse a esto, pero a lo que voy es que fue un más de 200 personas que participaron en la evaluación, bueno, no todos participaron tan activamente, pero no más que otros, en definir y aprobar esas competencias, y a partir de ahí que tuvimos la posibilidad de desarrollar los cursos. Entonces, en vez de tener un año y resto
año y 4 a 5 meses, como lo había planificado inicialmente, teníamos 6 meses. Solo que los recursos que tenían que entrar en marzo pasaron para abril, pasaron para mayo y entraron la última semana de agosto. Y no entraron completos. O sea, la división de los recursos no fue según lo que nosotros habíamos planteado, que era por producto, sino por calendario. Entonces, no sé, creo que todavía no tenemos todos los recursos. A pesar de todas esas cosas, uno diría, esto es imposible lograr la meta. Y yo creo que muy pocos de los que estaban trabajando en todo este proceso de los componentes esperaba ver algo de la parte de currículum. Porque no se imaginaron que podíamos llegar a presentar algo. Y no solo fue altamente aceptado, sino despertó mucho interés. Y la idea de poder generar una profesión también fue algo tremendamente bien recibido. Y es uno de los legados del Congreso para los próximos 10 años, poder profesionalizar la gestión de las áreas protegidas en todo el mundo. Entonces, son procesos que realmente tienen un impacto mucho más allá de la frontera y un reconocimiento global. Estaba buscando hace un ratito en mi LinkedIn una dirección y me di cuenta, o sea, está el gráfico, cuando empieza el congreso, aumenta el 99% las visitas a mi página de LinkedIn. La gente estaba interesada en ver quiénes estaban por detrás de este proceso. Y yo creo que aquí es lo importante que sigamos consolidando estos equipos, sigamos innovando. O sea, creo que lo que ha hecho Alan debería ser la base para todos nuestros programas. O sea, ya no deberíamos estar hablando de competencias y enseñando por áreas de conocimiento. No tiene ningún sentido. O sea, ya en esta edad, en esta era del conocimiento, pasamos a un pasado de la era de la información, que es esa formación por áreas de conocimiento. Entonces, creo que este esfuerzo, lo que tenemos que hacer ahora es que realmente, desde DILA, desde las facultades, implementemos este proceso de forma. Y eso es lo que nos va a dar otra ventaja competitiva. O sea, hace 20 años, cuando hablábamos de virtualidad, éramos muy innovadores, no había competencia. Hoy la oferta de virtualidad está inundando el mercado. Esto nos da probablemente una ventaja de otros 5 años hasta que la gente nos vuelva a acompañar. Entonces, quiero agradecer a Alan, porque vi las horas de esfuerzo y realmente, si uno ve el detalle, ustedes vieron un resumen de un resumen de un resumen. Las hojas, es más, yo ni siquiera tuve oportunidad de poder revisarlo todo, de tanto que estaba escrito, hasta le dio el tema carpal de tanto estar escribiendo ahí en el teclado. Y lo de Mike también, es una hoja, es una sábana de Excel impresionante, pero realmente son hitos. O sea, a partir de esto hay un gran legado y un paso muy significativo en el tema de la participación global. Y esto sale de esta institución. Entonces, para que todos los que participaron se puedan sentir muy orgullosos de que realmente sus aportes están cambiando el mundo. Es un tema que realmente está teniendo impacto. O sea, no es un proyectito más donde se benefician 5 personas aquí. La Federación Internacional de Guardaparques está como loca para empezar a trabajar con nosotros. No saben porque no son un sistema académico, pero son los responsables de cuidar por todos los guardaparques del mundo. Las universidades estas australianas que tienen una gran capacidad, viendo a ver cómo pueden aprovechar a Alan para aprender a hacer el tema de diseño por competencias. Yo me sentía realmente muy, muy orgulloso del equipo. Quería manifestarlo. Y realmente estamos entre las grandes ligas. No solo grandes ligas, sino de punteros en estos procesos. Y justamente lo que mencionó Alan, no voy a mencionar nombres porque hay internet, pero universidades muy consolidadas en, entre comillas, en áreas protegidas, que han pasado muchos años dando cursos
cualquier impulso internacional muy famoso, etcétera, realmente nos hicieron la guerra, o sea, constantemente. Otras organizaciones cuestionando el tema de profesionalizar, que realmente es una palabra que cubre, porque las comunidades indígenas no quieren ser profesionalizadas. Al final una señora indígena levantó la mano y dijo, me van a disculpar ustedes, pero yo tengo el mismo derecho a ser profesional que ustedes. Y no me consideren menos capaz de llegar a ser profesional. Eso fue como un respiro, porque realmente nos estuvieron dando garrote durísimo, porque hay mucha gente que se ve totalmente dejada por fuera con este nuevo enfoque. O sea, ya no es el dar un montón de cursitos altamente onerosos para solucionar temas puntuales, sino realmente es generar una profesión, generar una forma diferente de gestionar una parte importantísima del territorio del planeta. Entonces, de nuevo, el agradecimiento a todos los que estuvieron cooperando. Yo creo que esto no es el final, más bien es el puro arranque de una nueva forma de trabajar, una nueva forma de trabajar en VLAB. Quiero ver mucho de esto convertido a MOOCs en el muy corto plazo. Tenemos que realmente empezar a cacarear mucho de esto y realmente ir a recoger el ramo. O sea, ahí está el ramo de flores puesto. Y ahora hay mucha gente que está despertando a esto. Pero realmente creo que estamos en todas las condiciones de ir a nosotros a recoger el ramo y decir, aquí estamos. Gracias, Alan.